su presencia quiero estar. Necesito renovar mis fuerzas y de su amor mi corazón llenar. En su ley quiero meditar, que de mi boca jamás te apartes. El camino angosto yo he de tomar, si quiero pronto abrazarte. Un encuentro con Jesús es lo que anhelo al despertar, escuchar su voz y en él meditar. Consagrar a él las horas y sentir su presencia y decir: por fin encontré a mi Jesús. Un buen día a cada uno de ustedes, estimados amigos y hermanos. Gracias por acompañarnos este jueves 16 de noviembre del año 2023. Bienvenidos, agradecemos que estén con nosotros desde el primer momento y quiero decirles que estamos listos para escuchar la palabra de Dios, también para escuchar la alabanza y para que ustedes allí tengan la oportunidad de escribir sus saludos y sus peticiones que ustedes tienen delante de Dios. Muy bien, pues entonces vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Bendito Padre, en esta hora damos gracias que nos permite la vida en este día jueves. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las cosas podemos confiar, Señor, de que nuestras necesidades, nuestra vida está segura en sus divinas manos. Pedimos su bendición, Señor, en esta transmisión al dar inicio. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias de nuevo a cada uno de ustedes que están entrando, que nos están acompañando. Estamos listos para ahora recibir un mensaje a través de la alabanza y en esta ocasión Diana Lucero nos va a interpretar Ábrele tú. Vamos a escuchar a Diana Lucero. Que Dios le bendiga a Diana Lucero por esta hermosa interpretación. Ayer vi a Jesús tocando las puertas de almas perdidas que quiere salvar. También vi que algunos no abrían su puerta y después se burlaban al verlo. Ayer vi a Jesús tocando las puertas de almas perdidas que quiere salvar. También vi que algunos abrían sus puertas habiendo encontrado la felicidad.
el tierno maestro aún sigue tocando, él nunca se cansa ni se cansará, él sigue tocando las puertas marcadas de almas perdidas que quiere salvar. Si tú no le abres, se marchará triste, quizá ya no vuelva, pues va a otro lugar. Quita el seguro del mal a tu puerta, es Cristo el que toca, te quiere salvar. Agradecemos a Diana Lucero por esta hermosa interpretación. Muchas gracias hasta donde tú estés. Deseamos que Dios te bendiga y que te multiplique todas esas bendiciones y también que puedas seguir compartiendo con nosotros. Gracias por este canto, Ábrele tú. Muy bien, también para en esta hora recordarles que ustedes pueden escribir sus peticiones y vamos en algún momento vamos a presentarlas delante de nuestro Dios. Y también vamos a escuchar al pastor Jorge Sánchez. Él es el pastor en el Distrito Internacional en Guasave y él tiene para nosotros un importante mensaje. Así que Dios bendiga al pastor Jorge Sánchez, es nuestro deseo. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, sean bienvenidos al programa Encuentros con Jesús. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar presentando la palabra. El mensaje de hoy está titulado Dios es quien llama. Dios nos llama a pesar de todo. Por eso, en este momento, querido amigo, quiero invitarte para que tú puedas compartir el enlace, puedas dejar un comentario acerca de que Dios es quien nos llama ahí en el cuadro de comentarios. Y compartir el enlace con tus amigos, con los hermanos, para que podamos escuchar este mensaje. Vamos a hacer una breve oración en este momento y pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Poderoso Dios, en esta mañana vamos a presentar tu palabra y te pedimos que seas tú quien hables. Te pedimos, querido Dios, que el mensaje sea dirigido por ti. Que tus palabras sean puestas en mi boca para que tú puedas hacernos entender que nos amas. Quédate con nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, mi querido amigo, quiero que vayamos a la carta de Romanos, a los Romanos, capítulo 1, versículo 6. Entre las cuales, dice aquí, estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. El apóstol Pablo les estaba hablando a los romanos y les estaba diciendo que a pesar de que no pertenecían al pueblo de Israel, no eran judíos y eran romanos de nacionalidad, entonces les dice, ustedes son llamados a ser de Jesucristo, ustedes, Dios los llamó. Aquí hay dos implicaciones, la primera es, mis queridos amigos, es que Dios es el que toma la iniciativa. Dios nos llama, Dios ha ido en busca de nosotros. La Biblia, mis hermanos, mis queridos amigos, es el relato, es la historia de Dios buscando a la humanidad pecadora,
buscando a la humanidad apartada de Dios. Dios está buscando al ser humano en este mundo de pecado. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer méritos para lograr que Dios te ame. En cierto periódico se publicó una historia de un hombre que caminó aproximadamente 1 kilómetro de rodillas rogando el perdón de su esposa. Muchos en la actualidad actúan de esa misma manera en relación con Dios. Quieren lograr el perdón de Dios arrastrándose lo suficiente, pensando si trabajan suficiente en sus méritos propios o si quizás se vuelven totalmente buenos para poder alcanzar el perdón de Dios y que Dios los acepte. Pero no es así, mis hermanos. Sin embargo, para el apóstol Pablo, Dios no es así. Dios, mis hermanos, nos deja el apóstol Pablo claro que Él ha tomado la iniciativa para nuestra salvación, que Él nos ama, que Él te ama. Hay un meme que circula por ahí en las redes sociales, muy interesante, y lo hemos visto a veces con los jóvenes, inclusive cuando están haciendo impacto evangelístico en las calles, traen algún cartelón y que dice el meme así: Dios te ama, tu ex no. Da risa, pero es así. Tú no tienes que hacer nada para ganarte el amor de Dios. Dios te ama a pesar de la situación, a pesar de cómo estás. Dios te ama a pesar de que seas pecador. Él no ama lo que tú haces, lo aborrece ciertamente, pero Él te ama a ti, la persona quién eres tú. Él te ama y Él te quiere de su lado. Él anda buscando y luchando para que tú lo escuches, para que tú lo conozcas, para que tú le entregues la vida a Jesús. La Biblia, mis queridos amigos, señala muy bien este principio de que Dios es quien nos llama, Dios es quien nos busca. Y la Biblia deja claro que cuando Adán y Eva pecaron, Dios fue en busca de Adán y Eva. Adán y Eva no querían escuchar de Dios, es más, se escondieron de Dios y Dios fue en busca de ellos. En Lucas, mis queridos amigos, también menciona que Dios es quien deja las 99 y va en busca de la oveja que se perdió. Dejó aquellas guardadas, pero va en busca de ti. Tú eres la oveja perdida. Yo fui un día la oveja perdida y Dios fue en busca de mí, pero también va en busca de ti. También lo relata en la historia de la moneda perdida. Dios es el que va a buscar esa moneda, se agacha, limpia la casa, levanta todo. Él hace una limpieza exhaustiva para ir en busca de esa moneda que está perdida. La oveja perdida y la moneda perdida somos nosotros también, mis queridos amigos. Dios es quien va y busca a su hijo rebelde. Cuando el hijo rebelde regresa, el padre deja todo y va al encuentro con su hijo rebelde. También, mis queridos hermanos, podemos ver en el camino a Damasco, cuando Pablo iba en busca de los cristianos, Dios es quien se encuentra con el apóstol Pablo. Dios va en busca de ese hombre asesino para decirle que lo ama y que lo quiere usar para su obra. Cuando se encuentra, mis hermanos, el Señor con Zaqueo. A Zaqueo le dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Señor viene a buscar al hombre, viene a buscar al hombre pecador, viene a buscar al hombre que está perdido, al hombre pecador que se siente perdido y al hombre que, aunque no sabe que está perdido, viene en busca de él. La moneda no sabía que estaba perdida, pero fue en busca de la moneda. La oveja sabía que estaba perdida, pero el Señor fue en busca de esa oveja. Dios vino a salvar. La salvación llega, mis queridos amigos, por iniciativa divina.
no es por tu iniciativa, no es porque tú digas, un día sentí el deseo de buscar a Dios. Dios te ama con amor eterno y en la eternidad ya te amaba. Y Él dijo, tengo que ir por Pedro, tengo que ir por Marta, tengo que ir por María, tengo que ir por Luis. Él quiere el camino mejor para ti, un camino de bienestar, no de mal. Quiere que tengas todo lo que tienes, pero bien. Quiero que disfrutes de las bendiciones que Él te puede dar en este mundo, pero bien. El Señor te ama y tiene algo aparte de eso que tú ya tienes, tiene algo grande para ti. San Juan capítulo 3 lo menciona, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios te ama porque quiere para ti lo mejor y quiere darte también vida eterna, mi querido amigo. Quiero llevarte al capítulo de Romanos 5, versículo 8, dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No merecías tú esa oportunidad, no merecías la vida, pero Cristo dio su vida por ti, porque Dios te ama, Dios es el que llama, Dios es el que toma la iniciativa. Y si tú, mi querido amigo, ahora estás escuchando este mensaje en esta mañana, es porque Dios te ama y Dios te llama, Dios quiere que estés con Él. Dios está en busca de ti. Si alguien te compartió eso y lo estás escuchando, es porque Dios te ama, Dios te está buscando y Dios te está llamando. Otro punto que implica este versículo de que somos llamados a ser de Jesucristo, primero es Dios te llama y segundo, mi querido amigo que me escuchas, es que al ser llamados a ser de Él, esto implica a que tú ahora, si aceptas el llamado, pertenecerás a Jesucristo. Naturalmente, cuando perteneces a alguien, sabemos que hay un dueño y el dueño es Jesús. Pablo, mis queridos hermanos, les dice a cada cristiano que reside en Roma, porque muchos de los cristianos que se convertían eran esclavos. Entonces les dice, ya no son esclavos del mundo, ya no son esclavos de Roma, ahora ustedes son de Jesucristo, porque Él es el dueño, Él es el que nos ha comprado, Él es el que nos ha redimido con su sangre y ahora nosotros pertenecemos, cada uno de nosotros, cada uno de los que aceptan seguir a Jesucristo, ahora pertenecemos a Jesús. Él es nuestro dueño y como nuestro dueño, Él nos va a proveer, Él nos va a bendecir, Él nos va a sustentar, Él va a dar todo lo que os falte, mi querido amigo. Y esto es la maravillosa noticia del Evangelio. Una, mi querido amigo, es que Dios te llama y segundo es que Dios es tu dueño y al ser tu dueño, Él proveerá todo lo que te falte. Querido amigo, ¿quieres aceptar ese llamado? ¿Quieres aceptar esa invitación de seguir a Jesús en este siglo tan, tan trivial, tan diferente, con verdades relativas, con un montón de implicaciones en el mundo que nos hacen alejarnos de Dios, vivir en problemas, vivir en un mundo corrompido, en un mundo de dificultades? Dios te llama, Dios te quiere sacar de este mundo complicado. La invitación hoy para ti, mi querido amigo, es acepta a Jesús como tu Salvador, acepta a Jesús como tu dueño, porque Dios te llama. ¿Y por qué te llama? Porque Él te ama. ¿Vas a aceptar ese amor o lo vas a rechazar? Que Dios te bendiga y que puedas decir, yo acepto ese amor de Cristo Jesús. Dios te bendiga. De amor a mi Cristo.
Yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios, te amo, mi Agradecemos al pastor Jorge Sánchez por este importante mensaje que él ha compartido con nosotros. Y alabamos a Dios porque Él es el que toma la iniciativa en la salvación de la humanidad. Porque así como la moneda perdida, la oveja perdida o el hijo que estaba perdido, el hijo pródigo, pues también Cristo va hacia nosotros. Así que agradecemos a Dios por este importante mensaje. Estamos listos para la oración y también vamos a incluir esas peticiones que ustedes han anotado allí en el chat y vamos a ponerlas delante de nuestro Dios. Vamos a orar, aprovechemos este espacio para unirnos e interceder unos por otros. Oremos. Nuestro Padre, en esta hora damos gracias porque nos ha permitido escuchar este mensaje tan especial. Gracias porque usted toma la iniciativa en salvarnos. Tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero Señor, siempre viene en nuestro favor. Ahora también, bendito Dios, estamos pidiendo por estas peticiones que fueron escritas aquí en el chat. Hay muchas peticiones y también, Señor, las que quedaron en nuestro corazón, las que quedaron en nuestra mente. Y pedimos para que estas peticiones, Señor, tengan la respuesta. No la que nosotros queremos, Señor, sino la que tiene preparado como bendición para cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, por nuestros seres queridos, por aquellas personas que están pasando un momento difícil. Algunos están en los hospitales, otros en sus casas. Y bendito Dios, pedimos por ellos. Rogamos sus bendiciones. También, bendito Dios, que nos ayude para que en este día podamos avanzar por fe, sabiendo que hemos recibido, Señor, las bendiciones que tiene para nosotros, aquellas de las que hemos pedido y también, Señor, de las que no hemos pedido, pero que, Señor, sabe que tenemos necesidad. Gracias por bendecirnos en esta hora. Síganos acompañando en el resto de este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues, estimados amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Si Dios lo permite, nos vamos a ver el próximo martes. Así que tengan todos un buen día.